Under a scorching June sun, in the French coastal town of Marseille, two Algerian immigrants awaited the birth of their fifth child. Later that day, a star was born. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Verón, Suarez, Van Basten, Gianluigi Buffon, Xavi, Iniesta, Drogba, Hazard, Tevez, Schweinsteiger, Steven Gerrard, Alessandro Del Piero, Neymar Forlan, Özil, Nakata, Jean-Pierre Papin, Balak, Van Persie, Beckham, Giggs, Scholes, but the strongest of them all. Gareth Bale Cure, Nedved Maldini, Aguero Raul, Casillas Cavani, Benzema Mandzukic, Mario Balotelli, Zlatan Ibrahimovic, Lothar Matthäus, Shevchenko Cantona, Ronaldinho Ronaldo, Romario Rivaldo, Robinho Ramirez Kaká, Falcao, Frank Ribery, Pirlo Cahill Company, but the strongest of them all. Señores, partido de justicia, señor Julio Hernández, con los capitanes del centro de la cancha. Todo listo para arrancar el partido, amigos. La gran final de la UEFA en el clásico ya de aquí en la cancha. La Juve que viste de negro contra Real Madrid de México. Pero de blanco, unos minutos más, arrancamos la primera parte de esta gran final. Nuestro portero
a mover la pelota el equipo de Real Madrid. Ahora rueda la número 4, amigos. Arranca el partido. Ya la tiene por acá el número 22, que toca para Vega. Vega que se equivoca, le pega mal a la 4. Pero después llega el portero que se complica, revienta. Y ya tenemos saque de arco. Rápido el saque. Le bota bien la saga. Por allá la busca el número 80, Daniel. Llegó Brian con todo, metió el centro. Saga, ya la tiene por acá, Leo. Y después hubo la falta muy clara del número 7. La segunda falta, dice el árbitro. 2 por equipo. Se va a venir el número 10, pega a pegarle. Lo hace directo al arquero. No esperaba ahí ese disparo del número 10, Vega. Bien asado el chino de cabeza. No se habla nuevamente ni Vega ni el número 8. Rechaza, ahora sí el flaco le pegó. Ahora sí lo perdonó. ¡Qué golazo! La prendió de volea el flaco enorme. No perdona. Ya había dejado ir una muy clara. Y esta vez dice que da. Le pega de volea a la esférica y ya tenemos el primero. Después Leo acá le pega, balón que se va desviado, llegó el invitado esta mañana, 1-0, ya lo gana la Juve. Entró ya el güero, el número 19, también jugador importante del equipo de la Juve. Ya giró por acá el número 11, entre dos no marcan. Se aventó un clavazo, dice el árbitro, que no hay nada. El flaco sigue, puede meter el centro, ya lo hace, solo de cabeza. ¡Qué jugada que hizo la Juve! Un bonito centro del flaco, que ha sido pieza importante, y el jugador número 11 de cabeza le dice que siga la pelota y ya tenemos el 2-0, amigos. Qué bien, con el cuerpo lo carga el número 19, balón que se va y va a ser para el equipo blanco. Vega al saque lateral, ya sale el arquero con Vega en corto. Vega no conecta con el número 8. Ya tiene el 12, toca atrás para el flaco. Ah, qué bien, para una falta, tardísimo llegó. Le pone un estante quieto porque les ha hecho la fiesta el flaco esta tarde. Mañana más bien. Al equipo del Real Madrid se va a venir el número 16 a pegarle. Atención con esta. Arranca, tocó un corto para el abuelo que se lleva uno. ¡Qué buena! ¡Esta puede ser la abuela! A cero el partido, amigos. De qué manera le hicieron, pisaron bien la esférica y tranquilo el abuelo define por un costado a primer palo de la arquera. 3-0 lo gana el equipo negra. Por encima del arca ya la tiene la arquera Vázquez Francisco Amar y la pueda. Y ahora va largo. La bajó el número 11. Balón que dicen al saque de esquina. Hacen corto. Qué bien salió la saga cortando la esférica. Y después quiso pasar entre dos. Y el abuelo no pudo. Le roban la número 4, pero el abuelo la recupera. Pisa y cambio de juego para el flaco. Este le puede pegar, le pegó. Se estrelló en su mismo jugador. Y ya viene el saque del equipo blanca. Media vuelta, Alex con todo que tapa. Atrás con el arquero, tranquila, le puede dar la vuelta con el abuelo. Ya lo hace, y ahí está la abuela. Trazo largo para el flaco, de cabeza no, de pecho bien la bajó Vega. Pero vean al flaco, va con todo, pelea, recupera, toca para el 12, este le pega al arquero que va en la número 4. Le pega, sigue siendo al equipo negro quien propone. Avanza el güero, sigue el güero, balón que no se escapa. Tenemos lateral, saque de manos. El güero, el flaco ahora otra vez. Y gana el flaco, se pone a dominar ahí, le pifó. Y me he hecho volar en el cielo infinito.